tal gente del mundo mundial, soy T98, sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video más sobre los zombies de Treyarch, los zombies de Call of Duty Black Ops 3. Con la salida del quinto DLC pues hubo muchísimas cosas, entre ellos easter eggs que no son la gran cosa, pero bueno, al fin y al caso son easter eggs que pusieron en los mapas que ya teníamos anteriormente, pero pues ahora con la remasterización pues pusieron cosas nuevas, entre ellas lo que vamos a ver en este video, los radios de Monty. Monty ha puesto unos radios en diferentes mapas de este Zombies Chronicles, el cual pues dice muchas cosas bastante curiosas e interesantes sobre toda la historia de zombies, e incluso de cierta forma como que rompe un poco la cuarta pared, ¿sino la cuarta o la tercera? Bueno, el chiste es como que Dr. Monty habla con nosotros, y lo cual está bastante chulo. Así que vamos a ver aquí cada uno de los radios. Son, si no me equivoco, 7 radios, ¿ok? Cada vez que pase un radio voy a comentarlo un poco para explicar ciertas cositas, para decir qué pedo, ¿no? Así que bueno, también quiero agradecer gracias por el apoyo que tuvo el video pasado, que fue del de Gref y de Alpha. La verdad, muchas gracias por el apoyo. No creí que tuviera así buen apoyo, o sea, no es el gran apoyo, ¿verdad? Pero wow, o sea, de verdad, tenía mucho tiempo sin grabar un video y fue un video sencillo y tuvo ese aprecio, así que muchísimas gracias. Así que no sé si este video tenga más aprecio que el anterior, porque este me costó un poquito más ya que no tengo Zombies Chronicles, pero bueno, ya, vamos a darle. Nacht der Untoten. Eso significa noche de los muertos. Me enteré ayer. He intentado desempolvar un poco mi alemán. El caso es que pasó en un viejo edificio de concreto en un aeródromo de alguna parte de no sé dónde. Recuerdo que era muy pequeño, simple, comparado con lo de ahora. Creo que había niebla. No mucha, y desde luego no entró en el edificio mismo. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? De que no estuvieron ahí, al menos no al principio. Fueron otros soldados olvidables, cualesquiera, los que tuvieron el infortunio de vivir aquella horrible noche, o Nacht, como se le conoció. Ahora hablo alemán. En este primer radio está bastante curioso por dos cosas. Primero, hace referencia a una cierta niebla, ¿no? Dice que cree que había niebla en este edificio, que no entró en el edificio, pero que cree que había niebla, que no sabe muy bien. Esto es una referencia a este tipo de broma que tenemos nosotros referente a la niebla de Transit, que es un mapa que al menos a mí no me encantó para nada, y la niebla que hay en Transit está culera, así que es como que una pequeña referencia a esa niebla culera. Otra cosa, y esto es lo curioso que está explicando, de que al principio no había personajes originales, ¿sabes? O sea, el primero mapa de zombies, pues ya sabemos que fue Nacht der Untoten, pero en un principio fue un mapa, un modo de juego extra. En ningún momento se les ocurrió esto del 115, de Samantha, Richtofen, nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, en Nacht der Untoten es por eso que él dice, Monty dice, que al principio no estaban ahí, que eran unos soldados cualquiera, olvidables, y no tenía pues nada de sentido esos soldados, no eran importantes. Y pues ya cuando salió el DLC de Resurrection, el gran DLC, es como el quinto DLC, pero en Black Ops 1, que fueron el DLC de puros zombies, en el cual ya implementaron los personajes originales en Nacht der Untoten, Verrug, de Shiranuma y Darius, ¿no? O sea, ya es cuando ya implementaron a los personajes originales en los mapas originales de World War. Y pues es bastante curioso. Terapia de choque, pociones diseñadas en laboratorio, hordas de nazis no muertos. Encuentra el poder para reunirlos y enviarlos a todos de regreso a sus tumbas. ¿Pueden creer que fue así como lo describí entonces? ¡Era un manicomio! También era un lugar horrible, macabro, deprimente. Podría dar una explicación completa de lo que pasaba ahí, pero resultaría horrible, macabro, deprimente. ¡Ah, carajo! ¿Ustedes tampoco estuvieron ahí? Pero luego sí estuvieron. Este radio habla prácticamente de Verrú, de la pared de Verrú, bueno, no, de Verrux. Este mapa en principio se llamaba, bueno, más bien era esa la descripción de Verrú, ¿ok? Eso de que salva a los muertos y
reconstruye la energía y lleva a sus tumbas. Todo eso que dijo es prácticamente la descripción que tenemos de Berrut. Y es por eso que Monty dice en plan, ¿pueden creer que le dije así? Era un maldito manicomio, o sea, no era como gran cosa, ¿no? Por así decirlo. Y también dice esto de que al principio no estuvieron allí y después ya estuvieron, ¿no? Que es lo mismo, en Nachter un Totem y Berrut, pues no había personajes originales, aunque después ya se confirmó pues la historia de Berrut, que si no se la saben, se la explico súper rápido. En el estado de Berrut, un soldado llamado Peter McKean, McKean es un soldado americano que fue enviado como espía para... pues espiar, falla la redundancia, como espía para ver qué pedo con el grupo 935, ok. Este espía después es encontrado y pues el ejército americano manda a un equipo de extracción que está por Tag Dempsey, Banana y Smokey, John Banana y Smokey, ¿no? Y otro pendejo que no sé cómo se llama. El chiste de que estos vatos llegan a salvar a Peter McKean ya no está ahí, y entonces pues pelean contra la horda de zombies y después el grupo 935 captura a Dempsey. Para esto, antes de que lo capturen, pues John Banana se transformó, no, más bien John Banana fue comido por Smokey, ya que Smokey se convirtió en un zombie, ¿no? Es lo que describe en la línea esta temporal de Treyarch. Pues esa es la historia de Berru. Ascensión, el cosmódromo ruso. Sé que Nikolai es un poco crítico con la tecnología soviética, pero esa vez los rusos se lucieron a lo grande. El grupo Ascensión fabricó un cohete sensacional y funcionaba a las mil maravillas. ¿Se acuerdan de Hirsch? El pelón luchó un tiempo a su lado. Creo que por entonces Richtofen no andaba por ahí. El caso es que Hirsch se encontró con una pequeña distorsión dimensional. Francamente, ¿por qué insisten en inmiscuirse en asuntos que no entienden? Como era de esperarse, sus experimentos retorcieron aún más la realidad. Terminaron luchando contra monos espaciales. Como sabrán, los monos son unos malditos ladrones. Si les dan la oportunidad, se llevarán todo lo que no esté clavado. Así que, para responder a algo que Richtofen preguntó una vez, no me gustan los monos. Este me gustó bastante porque te habla un poco más de Gersh y te da una pista, cierta pista, sobre quién es Gersh, ¿no? Porque en principio, pues nosotros sabemos que Gersh es una bolita que liberamos en Ascension para el Easter Egg. Y en Grodkrobi tenemos que dispararle para también hacer el Easter Egg, ¿no? Esta bolita mística, güey. Y es lo que yo, pues bueno, lo que entiendo es de que se transformó en eso, güey, en esa pinche cosa dimensional por una distorsión dimensional, ¿no? Esa bolita mística. Lo bueno de esto es de que habla de Gersh y de que habla sobre que era un pelón, ¿ok? Un pelón que peleó con estos personajes, pero bueno, en ese entonces no estaba Richtofen, ¿no? Queda muy claro todo eso de que dice que Richtofen no estaba en ese momento. Eso sí no lo acabo de captar, pero al menos ya tenemos una pista más certera de quién era Gersh. Y bueno, es este pelón que aparece en este gran póster, así que ya sabemos quién es Gersh y es este pinche pelonchas todo Johnny Sainz. Pues ya, ahí está. El siguiente radio que viene es de Kino der Toten, así que para complementarlo, por así decirlo, quiero ponerles la pantalla de carga de Kino der Toten, ya que yo creo que nosotros, los que jugamos por primera vez zombies desde Kino der Toten, pues sabemos que había una pantalla de carga, y en esa pantalla de carga pues Richtofen decía ciertas cosas, así que les voy a poner esta, ya que está ya en español latino, y yo ya sé que muchos prefieren el inglés y todo, me vale merga, güey. O sea, yo no sé inglés, así que la verdad me hace mucha ilusión poder escucharla y saber qué es lo que dice en esta hermosísima pantalla de carga, así que aquí está. Entrada 741021. Quizás en esta estación se halle la clave de los auténticos objetivos del grupo 935. Todavía no confío en mis extraños aliados, pero son muy groseros. ¡Ah, estoy divagando! ¿Quién habría pensado que el teletransportador era capaz de hacer viajes en el tiempo? ¿Cuántas estaciones tendrá este grupo? ¿A dónde fue a parar esa niña? Solo el tiempo dirá qué nuevas preguntas nos aguardan en esta cine de los malditos. Kino der Toten, el cine de los muertos. Aunque debería haber sido de los no muertos. Supongo que todo esto de los vivos y los muertos es un oxímoron. Me encanta la palabra oxímoron. Me ha servido mucho al intentar identificar todo el caos contradictorio que he tenido que desentrañar. Cambiando de tema, el grupo 935 volvió a las andadas. Pero en un viejo cine,
No sé por qué. A lo mejor querían ver una película antigua. Ahí fue donde vieron la casa por primera vez. ¿No? Al menos una parte. La habitación de Samantha. ¿Se acuerdan? Probablemente no, pero créanme, echen un vistazo. Ahí está. En este radio Monty dice que le excita, ¿no? Que le prende la palabra oxímoron. Lo cual, les voy a decir aquí lo que yo entendí, de hecho lo escribí. Oxímoron es conectar una palabra con otra que tiene un significado completamente contradictorio o opuesto. Por ejemplo, el cine de los muertos. Sin embargo, pues no están muertos, así que sería el cine de los no muertos. Y es por eso que le dice el cine de los muertos, se debía llamar el cine de los no muertos, porque pues no están muertos, o sea, están muertos, pero no están muertos porque son zombies. No sé si me entendieron, güey, pero es lo que yo entendí, que es poner dos palabras que tienen un significado opuesto y contradictorio, algo así, güey. La verdad no sé, reprobé español en la secundaria, déjenme en paz. Y ya lo siguiente, que es lo interesante, que dice que gracias a Kino Bertotten, nosotros vimos por primera vez una parte de la casa, que es el cuarto de Samantha. Y ustedes saben, los más fieles acá, que si te metes en el teletransportador de Kino Bertotten, pues te lleva al Pack-a-Punch, y después del Pack-a-Punch te puede llevar o a una sala de dentista, güey, algo así, o te puede llevar al cuarto de Samantha, ya sea en plan satánico, güey, todo rojo y sangriento, o el cuarto así solito, ¿no? Sin nada anormal. Aquí lo único que no acabo de entender, que dice Monty que nosotros ahí visitamos la casa, o que visitamos la casa, pero la casa está en Agartha. O sea, me estás diciendo que por el teletransportador, desde Black Ops 1, estuvimos viajando a Agartha por el teletransportador. La verdad, eso me petó un poco el cerebro. Pero pues bueno, según Monty, dice que sí, vimos la casa, y la casa está en Agartha. Por ende, lo que saco de conclusión es que desde Kino Bertotten estamos visitando Agartha, güey. Así que ya, ahí lo dejo. Sigamos con el siguiente. La luna ya no está. Desapareció recientemente, pero tranquilos, haré guión, hice una nueva. Pero en este punto espacio-temporal, la situación iba a alcanzar una especie de crescendo. Si es que tenía un plan. Terminó intentando conseguir la ayuda de otros idiotas abandonados en el páramo apocalíptico. Aquí en este radio hace referencia a todo lo que pasó en Der a Incendraje, ¿no? Todo lo que hacemos, todo el descague que hacemos porque destruimos la luna prácticamente. Recordemos que Black Ops 3 está ambientado en la dimensión 63 y Black Ops 1 pues está ambientado en la dimensión que todos conocemos, ¿no? La original, por así decirlo. Entonces, en esta dimensión destruimos la luna, y entonces por eso que Monty dice que pues ya está en proceso y que de hecho ya la hizo. La otra luna, ¿no? La luna de la otra dimensión, que es donde está la pirámide, la estación Griffin, donde está la pirámide MPD y todo eso. También dice que cuando Richtofen ya tenía el poder absoluto, ya estaba en el MPD, estaba en el Éder y ya tenía el poder así absoluto, pues este cabrón aún así confió en los humanos, y pues estos humanos lo traicionan, o sea, le sale el tiro por la culata, como bien dicen las abuelitas. Y pues lo traicionan y ayudan a Maxis en vez de a Richtofen, y es por eso que Richtofen pues valió caca, ¿no? Y si lo ves así, pues sí, tiene razón Monty, o sea, Richtofen ya lo tenía todo y aún así quiso dejarle todo su poder a cuatro humanos que al fin y al cabo iban a ayudar a Maxis, porque todos sabemos que Treyarch ya confirmó que Maxis es lo que debe de pasar, o sea, que gane Maxis es lo que tiene que pasar. Las cosas con Richtofen, el easter egg de Richtofen de Black Ops 2 es como que gameplay extra. Entonces, pues, así está la cosa. ¿Por dónde empezamos? Tuvieron una segunda oportunidad después de que Richtofen volara a la Tierra. Samantha estaba confundida. Aún estaba instalándose en su nuevo hogar. No, un momento. En realidad estaba encerrada fuera de la realidad. Liberarla fue un gran paso en la dirección adecuada. La cosa es que deben recordar que el orden en el que experimentan las cosas no refleja necesariamente el orden en el que sucedieron. En cualquier caso, aquello fue el principio del fin. O el fin del principio.
En este radio, Monty nos cuenta más sobre Origins, ¿no? Que prácticamente Origins fue una segunda oportunidad para poder arreglar todo el desmadre que pasó en Black Ops 1. Una vez hecho el desmadre Black Ops 1, llegamos a la Dimensión 63 con los primis en Origins, completamente personajes diferentes, ¿ok? Estos personajes nunca se vieron, digamos que fue la primera vez que estos personajes experimentaron todo este desmadre temporal, zombies, etcétera, 115. Entonces, en esta dimensión, ayudamos a Maxis para que llegue a Agartha, y en Agartha, una vez estando ahí, pues ya Monty le da su cuerpo físico y todo. Aquí lo interesante es lo que dice Monty, que el orden, que más bien hay que recordar que el orden en el que experimentan las cosas no refleja necesariamente el orden en el que sucedieron. Aquí todo esto básicamente nos dice que ya no importa si seguir un seguimiento de mapas, por ejemplo, este mapa sigue después de este, no importa, porque por todos los viajes en el tiempo, pues pudo pasar. Más bien, el inicio pudo haber sido muchísimo antes, ¿ok? Para este entonces, en Origins, Richtofen ya tiene los viales de sangre, cosa que se lo dio otro Richtofen. Entonces, la verdad, no sabemos qué pedo. O sea, ya Monty lo dijo. Si Monty lo dice, es que Monty lo dice, ¿no? Pero bueno, ahí está. El chiste es eso. Ya no me voy a enrollar más, porque créanme que he estado aquí unos 10 minutos tratando de explicar este radio y no me sale. Esta es la mejor explicación. Lo siento, sigamos con el otro. Sí, no, Muma. ¿Lo dije bien? No es que haya puesto mucho empeño en aprender japonés. De alguna manera, ahí fue donde empezó lo suyo. También fue cuando Fluffy volvió, ¿no? Bueno, cuando digo volvió, me refiero a sus retoños, sus cachorritos. Crecieron un montón, ¿eh? Y lo más importante, empezaron a mostrarse agresivos ante la comida. Eso nunca es bueno. Debo decir que prefiero un perro enojado antes que cualquier gato. Generalizar no está bien, pero seamos sinceros. Los gatos son unos cabrones malvados. Ella, por último, en este radio, gente, hace una muy bastante linda referencia, que como digo, aquí siento que nos está hablando a nosotros, que dice que fue el inicio para nosotros, que nosotros también empezamos con nuestras cosas. Es donde empezaron todas estas cosas de las teorías y los easter eggs y la historia. Es cuando la comunidad empezó a darle cañita a lo que vendría siendo esta gran historia de zombies. Y prácticamente pues Monty lo sabe, y eso es muy bonito. También dice esto de que aquí fue donde por primera vez vimos a Fluffy, ya que pues todos sabemos de esta misma historia. Richtofen loco, el Richtofen de Black Ops 1, encierra a Maxis y a Samantha en el teletransportador. Maxis se va al Crazy Place, Samantha a Agartha, o al MPD, no, a Samantha al MPD, y Fluffy pues se va a la mierda, güey, y se vuelve el pinche Hellhound que todos conocemos. Y como estaba embarazada, pues por eso hay tantos pinches perros locos, ¿no? Así que ya, eso es lo único. Y bueno, gente, esto es todo lo que vendría siendo los radios de los nuevos radios. Estos radios son nuevecitos que metieron este DLC del Dr. Monty. Y pues la verdad está bastante chulo, porque estamos viendo la perspectiva, si lo dije bien, bueno, estamos viendo el lado del que se supone que vio todo desde el principio a fin, o no sabemos si ya acabó. Así que se me hace bastante interesante. Así que bueno, gente, espero les haya gustado este video. Por favor, si les gustó, un like, compartir y suscribirse, se los agradecería mucho. Y pues ya, nos vemos en el próximo video, porque hace un chingo de calor y me estoy muriendo de calor. Bye bye.